Hola, bienvenidos a una nueva jornada de la Le Plata. Cornellá en casa se enfrenta al Villarrobledo El Ventero. Les acompañamos José Armando Rodríguez y Jesús Eduardo Acosta. Cornellá con 7 victorias, 15 derrotas. El Ventero, 8 triunfos, 13 reveses. Necesita la victoria Cornellá, José Armando, que no ha podido ganar en los últimos 3 partidos. Así es, Jesús. Bueno, contento de poder estar en una nueva cita con el Cornellá, sabiendo que hay mucho en juego todavía en la tabla de posiciones. Aquí vemos a continuación la tabla en las primeras nuevas posiciones, liderando el Barça B con 17 triunfos y 4 derrotas. En la parte baja vamos a encontrar a los protagonistas de este partido. Villarrobledo en la décima posición, 8 triunfos, 13 derrotas, y Cornellá, como mencionaba Jesús, ya con un récord bastante negativo. Sin embargo, hay camino por recorrer y hay posibilidad para mejorar y seguir escalando en la tabla de posiciones para este Cornellá, que ha enfrentado muchas dificultades en la temporada y que busca todavía encontrar su mejor nivel. Y en el último partido por Cornellá destacamos el trabajo de Kevin Mikkel con 19 puntos y 7 rebotes. Fue de los mejores ante el equipo de Global Gaires para el cuadro de Cornellá en la última presentación del equipo de Cornellá en esa derrota que tuvieron frente a Global Gaires 71-60. Sí, buenos números para Mikkel, algo a lo que hemos estado ya acostumbrados desde su llegada. Ha sido un jugador que sabe marcar diferencia. 19 puntos es una muy buena marca. Estos son los partidos, Jesús, de Villarrobledo, los últimos 5. Es un equipo que viene, pues, ganando 2 de los últimos 5. Tampoco llega en un ritmo adecuado, ¿no? Y necesita Cornellá la victoria, lo igualaría en triunfos. Y con el triunfo hoy para Cornellá lo estaría superando en cuanto a puntos entre Cornellá y el equipo de Villarrobledo para la jornada de hoy. Ahí están los últimos compromisos para el cuadro visitante. Sí, siempre complicado enfrentar a Barcelona, a Prat, son dos de los equipos más exigentes en esta liga. El Ajax Schmidt tuvo una buena presentación el pasado 6 de marzo frente a Pardiñas Lleida. Disputó 19 minutos, 19 puntos también, 2 balones robados y pues 8 de 11 de remates de 2 puntos. O sea que es un jugador fundamental para este equipo de Villarrobledo que hoy pretende de visitante conseguir un nuevo triunfo en esta temporada de la Le Plata. Nos preparamos para el salto entre dos de este Cornellá frente a El Ventero Villarrobledo. Hacemos la pausa, regresamos con el primer cuarto. Bueno, estamos de regreso en el Parc Esportiu Llobregat para el comienzo del juego de hoy entre Cornellá frente a Villarrobledo. Cornellá no ha venido jugando bien después de ganar, José Armando, 2 partidos de manera consecutiva, suma 3 derrotas al hilo y trata de reencontrarse nuevamente por la vía de la victoria en el juego de hoy frente a Villarrobledo. Así es, ha tenido un pasado reciente complicado. Aquí vemos algunos de los resultados desde el 13 de febrero hasta el 21 de marzo. También enfrentando a rivales directos en la tabla de posiciones como Tarragona, también el caso de Benicarlo, y pues hoy nuevamente lo hace frente
a El Ventero, pero ha sido, digamos que una curva de aprendizaje bastante complicada, siempre con Víctor Serrano como uno de sus jugadores claves, Kevin Mikkel como uno de sus grandes refuerzos, pero no ha encontrado una constancia en su nivel en estas últimas semanas Cornellá, y por ahí pues ese es el gran factor, el que le ha llevado a pues tener un paso no muy favorable. Hoy Jesús, con algunos aficionados en las graderías, como pocas veces lo hemos visto en esta temporada, así que siempre es una muy buena señal, no solamente para Cornellá, sino para toda la comunidad en general, poder volver a disfrutar de este tipo de eventos. Bueno, nos preparamos para el salto entre dos de este partido con Javier Villanueva y Eduardo Escarti como árbitros. Hay que destacar, José Armando, que luego de este partido Cornellá va a tener un cierre de temporada muy, pero muy difícil. La próxima semana visitará a Estia Menorca. Luego, en la segunda semana de abril, a mitad de semana, un día miércoles 7 de abril, estará jugando frente a Prat y cerrará la temporada frente al Barça. Quiere decir que Cornellá va a enfrentar a los equipos que están en la parte más alta de la tabla, sí, y que si hay un partido que puede ganar, este es el último que pudiera conseguir la victoria por los rivales que vienen en el camino. Sí, digamos que eso lo obliga hoy a ser un poquito más agresivo, además se juega en casa, y sabiendo lo que viene en el calendario, pues hoy es una noche en la que hay que jugarlo el todo por el todo. Salto entre dos, entre Pamor Diené y Víctor Serrano, la termina recuperando allí Cornellá. El ataque es por parte de Guardia. Sergi Guardia también estaba ahí como titular. Kevin Mikkel buscando a Ignasi Belver. Belver la va perdiendo. Belver la ganó. Belver con Serrano. Serrano atacando Cornellá. Víctor Serrano atrás nuevamente con Belver. Pérdida de pelota. Caminó acá Serrano. Posesión de pelota ahora para el equipo visitante Villarrobledo. Bueno, no es el mejor inicio para Cornellá. Una muy buena acción defensiva. Hay que darle todo el mérito también al Ventero. Aquí una nueva acción defensiva, también bastante presión, tratando de recuperar inmediatamente. Por parte de Gerard Rodríguez, sin embargo, recupera Pamor Diené. Pamor Diené dejando la pelota ahora para Joaquín Portugués. Portugués en el ataque del equipo de Villarrobledo. Va Joaquín Portugués, sigue Portugués, solo media distancia, lanzó y falló. Se consumía la posesión, tomaba rebote ofensivo el número 24, Lamine Ndiaye, y termina fallando. Buena defensa de Cornellá en esta acción. Guardia para Serrano, que va de tres. El intento de tres lo falla. Víctor Serrano se levantaba toda la banca de Cornellá allí buscando el tiro de tres de Víctor Serrano. Al ataque nuevamente Villarrobledo. Raúl Frías con Pamor Diené. El disparo de larga distancia y el triple ahora sí para Lamine Ndiaye por parte del equipo de Villarrobledo. Primeros puntos del partido para Villarrobledo. Bueno, Ndiaye con un tiro poco ortodoxo, digamos, pero efectivo. La perdía Cornellá, no pudo alcanzarla Ignasi Belver. Viene nuevamente con la pelota Raúl Frías. El disparo de larga distancia de Raúl Frías falla. Hay un rebote ofensivo para el equipo de Villarrobledo, termina fallando Ndiaye, la gana Pamor Diené, nuevamente la pelota atrás para que la recupere el equipo de Villarrobledo con Joaquín Portugués. Joaquín Portugués en la conducción, Joaquín Portugués al otro lado de la cancha, el disparo de larga distancia y hay una falta previa acá por parte del equipo de Villarrobledo. Sí, parece que pisó la línea allí el jugador de Villarrobledo al momento de ejecutar el tiro de larga distancia. La ganó Guardia. Va con Gerard Rodríguez. La pelota ahora para Ignasi Belver. Falta de Agbeko, Reginald Agbeko. En las filas del equipo de Villarrobledo. Sí, no estaba bien posicionado Agbeko para defender. El movimiento también es bastante rápido. Y eso no le permite reaccionar. Comete una falta. Es más que todo un descuido, ¿no? Demasiado temprano en el partido, ese tipo de faltas al final pueden pasar factura. Belver para Serrano. Serrano en la pintura, sigue Serrano. La deja atrás para Belver, pero consume la posesión Cornellá y pérdida de pelota para Cornellá, que hasta ahora no anota en este primer cuarto. Sí, a ver, es que hay un gran problema, por lo menos en este inicio de partido, para Cornellá, Jesús, y es que Víctor Serrano no la va a tener fácil esta tarde. Es físicamente un equipo imponente, el Ventero, así que va a tener que trabajar el doble para generar oportunidades.
La recupera bien ahora Kevin Mikel. Viene Mikel, se escapa Mikel. Kevin Mikel. Mikel, la deja atrás Mikel, dejando para Sergi Guardia. Igual y a fallar de larga distancia Sergi Guardia para Cornellá. Y ahora los dos puntos para el equipo de El Ventero de Villarrobledo con Lamine Ndiaye, marcando los 5 puntos. Belver, falta contra Belver. Ya vienen algunas modificaciones temprano, pese a que lo pasa bien hasta ahora defensivamente y ofensivamente. Hay rotación por seguir para el cuadro visitante. Gerard Rodríguez se acomoda, lanza de tres, triple para Gerard Rodríguez. Primero del partido, Cornellá. En este primer cuarto, en 4.5, José Armando, intentando los tiros de larga distancia. Puro triple para Cornellá en este arranque de juego. Sí, 3 intentos ya, solamente uno bueno. No sé si es una buena señal, Jesús. Tal vez lo han practicado mucho. Belver recupera para Guardia. Guardia. Sergi Guardia. Guardia dejando para Víctor Serrano. Nuevamente con Guardia. Guardia solo. Intentó de tres y falló. Recupera nuevamente la pelota Pamor Diene. La termina perdiendo, pero recupera Lamine Ndiaye. Roba Ignacy Belver. Bien, Belver se la pegaba para Mordiene. Y le saca la pelota al costado. Ahí, lateral para el equipo de Cornellá. Sí, Diene, pues lo había hecho todo bien. Hacía su recorrido de regreso para ubicarse defensivamente. Jesús sí tiene la mala suerte de cruzarse justo enfrente de Belver, quien inteligentemente rebota la pelota para mantener la posesión. Hay cambios en Villarrobledo. Ingresa Peris. En el equipo visitante también con la número 13, el ingreso de Sabatés. Rotación de balón, Guardia nuevamente para Gerard Rodríguez. Triple para Gerard Rodríguez. Segundo. ¿Ah? Sí, segundo triple ya. Y pues ante la ausencia de Mayo, Gerard Rodríguez se viene a convertir en una de las grandes figuras, entre comillas, desde la línea de tres para Cornellá. Aquí vamos a ver. Bueno, hay un contacto ahí con el codo. Claro, de Ignacy Belver, no lo vieron, ¿eh? Pero falta ofensiva de Ignacy Belver. Y era una falta no sancionada que termina siendo costosa, ¿no? Porque termina en un triple a favor de Cornellá. Va sacando de línea de fondo Peris. Joseph Peris en las filas de Villarrobledo. Saca a Peris para Raúl Frías. Va Raúl Frías. Sigue Raúl Frías. Ataca a Villarrobledo. Primer cuarto. Amor Diene. Recibía Sabatés. Nuevamente con Peris. Joseph Peris. Buen pase de Peris acá. El bloqueo por ahí falta. La entrada con todo acá por parte de Fritz. Una muy buena acción ofensiva por parte del Ventero. Sin embargo, aparece Kevin Mikel de último momento para intentar el bloqueo. Y pues el oficial decide que hay falta. Sin embargo, esa era la jugada por parte de Kevin Mikel. Lo hace muy bien. Tiene que pues, meter presión, no permitir canastas fáciles al rival. En la línea de tiro libre, Shaquilo Fritz, jugador de Bahamas. 2 temporadas en el baloncesto español. Primera con Villarrobledo. Nacido el 17 de octubre del 94, Shaquilo Fritz. Metiendo el segundo en los tiros libres para Shaquilo Fritz. En este equipo de Villarrobledo, Frías con 10 puntos por juego. Diene con 9, Ndiaye con 9, casi 10 puntos por juego. El rebote queda para Raúl Frías. En Cornellá, Víctor Serrano con 15 puntos de promedio por juego, con 10 rebotes por partido también, el doble-doble para Víctor Serrano. Disparo de larga distancia por parte de Joseph Peris y el triple para Villarrobledo. Aquí viene Serrano a dos manos. 3 puntos acá para Víctor Serrano, el jugador más importante de Cornellá en esta campaña. Sí, Jesús, y siempre es importante para Cornellá
y para Serrano individualmente establecer un juego desde muy temprano que vea la pelota cruzar la red es vital para ganar confianza y para alimentar su juego. Nuevamente en media distancia los dos puntos que consigue Josep Peris. Viniendo del banco Peris, anotando ya 5 puntos para el equipo de Villarrobledo. Guardia con Belver, nuevamente para Guardia. La recupera allí Sergi Guardia, falta contra Sergi Guardia de Josep Peris. El tiro libre para Cornellá en este primer cuarto cuando lo gana Villarrobledo 12-8, 4-19 por jugar. Todavía no tiene la cantidad de faltas para cobrar Cornellá. Así que va a sacar de lado el equipo de Juan Couto. Para Peris es la primera falta del partido. Agbeco tiene 2 faltas ya cometidas por Villarrobledo. Kevin Mikkel con Ignacy Belver en la pintura. Dejaba ahora para Serrano por el tablero. Par de puntos para Víctor Serrano. A ver, Belver se metía en problemas abajo del aro, sin espacio, pero aparece para apagar el fuego Víctor Serrano. Penúltimo en puntos por juego está Villarrobledo y cuarto peor en puntos también está Cornellá. De larga distancia Peris falla. El rebote queda para Ignacy Belver. Último en triples Cornellá en esta temporada. Sin embargo, aquí la pierde el equipo local. Bueno, parece que terminan sancionando una falta. La decisión llega tarde. En todo caso, sería la segunda falta de Peris. Bueno, sientan a Pamor Diene, que todavía no se recupera, ¿no?, del codazo que recibió de Ignacy Belver. Sí, bueno, Ignacy Belver tiene su poder, ¿no? Solo en la esquina está Kevin Mikkel, lanzó de 3 y falló. El rebote quedaba para Shaquille Fritz, dejando para Josep Peris. Peris, el ataque de Villarrobledo. 12-10 está ganando el cuadro visitante. Rotación de balón para que recupere la pelota ahora Sabatés. Bien el robo de pelota por parte de Gerard Rodríguez. Sí, muy bien Rodríguez, muy atento a la jugada. Larga distancia para Guardia, se queda corto, pero hay un rebote ofensivo para Gerard Rodríguez. La aguanta Gerard Rodríguez, dejando para Guardia. Sergi Guardia. Guardia. Marca fuerte sobre Guardia, se va la pelota por línea final, reclamaba la falta de Sergi Guardia. Sí, se está volviendo un poco predecible lo de Guardia, cuando no intenta el triple, intenta la penetración, 2 o 3 pasos, pasada la línea de 3, busca el pase al costado. Ya los rivales están haciendo una buena lectura, quizás debe apoyarse un poquito más en la media distancia para obligar al defensor a salir, a presionarlo rápidamente. Ingresaron Orizo y Belemene en Cornellá. Serrano se quedaba con la pelota, le quedaba muy poco tiempo en el control de posesión a Cornellá. Consumen la posesión y hay pérdida de pelota para Cornellá. Y es la segunda violación de este tipo en el primer cuarto, Jesús. Algo que no es común en Cornellá, que sabe manejar bien sus tiempos. A pesar de que Cornellá sigue siendo el líder en la conferencia, ¿no?, en pérdidas de pelota. Es sí, el aspecto, sí. Eso y los triples, ¿no?, han sido el dolor de cabeza toda la campaña para Cornellá. Disparo de 3 que intentaba Cuellar, falla. Termina ganando la pelota ahora Barros. El ataque es por parte de Barros. Ataca Villarrobledo. 4 segundos para el disparo. Bien, el robo de Belemene. Recupera nuevamente Villarrobledo. El tiro forzado y se acaba la posesión ahora con el tiro que intentaba Sabatés. Bueno, muy buena secuencia defensiva. Y eso es lo que tiene Cornellá con el ingreso de Prince Orizu. Es una presencia constante defensivamente y va a dificultarle mucho las cosas a este equipo de Villarrobledo, especialmente cuando no están Diene y Agbeco en la duela. Gerard Rodríguez en la conducción. Va Gerard Rodríguez. Lo encuentra compañero. Se apoya con Orizu. Orizu con la marca de Sabatés. Bien, en la media distancia, la asistencia para Orizu, la cesta para Víctor Serrano. El juego se empata a 12 en el primer cuarto cuando resta 1:56. Y hasta ahora tenemos un partido bastante parejo. A
Al principio parecía que apoyado en la línea de tres era Villarrobledo quien tomaba ventaja. Eso, sin embargo, poco a poco ha recuperado el terreno Cornellá y hasta por momentos ha estado arriba en el marcador. Hoy también, y lo cual es para destacar, con un trabajo importante colectivo, repartiendo la producción. No solamente se trata de Serrano, sino que Gerard Rodríguez también aporta 6 puntos. Juego empatado a 12, primer cuarto, menos de 2 minutos por jugar. Presión de Serrano. Viene el disparo de larga distancia por parte de Joaquín Portugués y consigue el triple para el equipo visitante, para Villarrobledo. Cedric Belemene. Belemene, la marca de Barros. Prince Orizu. Orizu. Rotación de balón en Cornellá. Para Manel Signes. Intentaba Serrano ofensivo este rebote para Prince Orizu. Se queda corto. Vuelve a tomar la pelota Orizu, pero la pierde con Samuel Barros. Va de cancha a cancha Barros. El pase que iba para Shaquille Fritz. Buena defensa de Cornellá. Le dejan el tiro aquí a Fritz. Enorme el recorrido de Belemene para esa etapa especial. Serrano, un pase muy largo. Bueno, va a alcanzar acá Manel Signes. Pérdida de pelota para Cornellá. Posesión de balón para el conjunto de Villarrobledo. Bueno, bastante arriesgado, ¿no? El pase de Serrano. Toma anterior ahí José Armando la presencia de público, ¿no? Sí, Para Esportiu Llobregat. Lo mencionábamos anteriormente, es bueno, es una buena señal. Hay mucho por hacer todavía, pero es una muy buena señal y seguramente para los jugadores es distinto el ambiente esta tarde. La penetración acá por parte de David Cuellar. Recibe la falta. Menos de un minuto para que finalice el primer cuarto. Aquí la vamos a ver nuevamente, la penetración, la doble marca. Lo perseguía Serrano, lo esperaba Orizu. Al final Cuellar recibe la falta y va a la línea de tiros libres. Ahí está David Cuellar. Por parte del equipo de Villarrobledo, líder en minutos del equipo Cuellar, con 524 antes del juego de hoy. Para David Cuellar, también es segundo en asistencias dentro del conjunto de Villarrobledo. Casi 5 puntos por juego con 13 rebotes y 2 asistencias por partido para David Cuellar. Lo gana Villarrobledo por 4. Cedric Belemene para Prince Orizu. Orizu. Falta contra Víctor Serrano. Aquí está Prince Orizu. Orizu en esta campaña, 6.7 puntos por juego, 4 rebotes para Prince Orizu. Un jugador, Jesús, que luego de la temprana salida de Anthony Vincent era por mucho tiempo el líder en muchas de las estadísticas de Cornellá. Hasta que apareció Víctor. Correcto. Y se adueñó de todos los renglones ofensivos de Cornellá para Víctor Serrano. Ya aparece el líder Serrano en minutos, en puntos, en cestas de 2, en tiros libres y en rebotes, ¿no? Para Víctor Serrano. Sí, yo creo que difícilmente alguien le quitará el premio al MVP, ¿no? De Cornellá seguro, ¿no? De Cornellá. Para Víctor Serrano. Restan 15 segundos con 3 décimas. Hay falta del equipo de Villarrobledo, falta ofensiva. Hay un tiempo solicitado cuando restan 15 segundos con 3 décimas. Lo está ganando Villarrobledo a Cornellá, 16-12. Un primer cuarto muy irregular, ¿no?, para el equipo de Cornellá en el juego de hoy, José Armando. Sí, Jesús, la verdad es que me parece que al principio del partido le está pasando factura a Cornellá el hecho de haberse apoyado tanto en una línea de 3 que no ha sido generosa. Es una línea de 3 que le ha dado muchas dificultades a Cornellá. Sin embargo, vimos por lo menos 4 de los primeros 6 intentos desde la cancha para Cornellá fueron desde la línea de 3. Es importante también mencionar que después, con 2 triples de Gerard Rodríguez, pues Cornellá logra de cierta forma recuperar el terreno perdido. Pero ese no es el camino, ese no es el juego que le gusta y que le es efectivo a Cornellá. Poco a poco han hecho los ajustes, su defensa
no ha estado del todo mal y eso le permite mantenerse en el partido con 15 segundos por jugar en este primer cuarto. Estamos en el Parque Esportivo Llobregat con esta nueva fecha de la Le Plata. Cornellá hoy siguiendo la visita de Villa Robledo. Ya con 3 partidos consecutivos sin poder alcanzar la victoria. Tiene un partido pendiente también el equipo de Villa Robledo para el 21 de marzo frente al Albacete. Viene de perder frente al Hospitalet en condición de visitante. Y Cornellá, como decíamos, ¿no?, con este cierre de temporada durísimo para Cornellá. Quedan 12 segundos. Manuel Signes con Víctor Serrano. Gerard Rodríguez. 6 segundos, 4 segundos, Gerard Rodríguez se acomoda, lanza de 3. Se pasó en el tiro acá Rodríguez, se acaba el primer cuarto con la ventaja en favor del equipo de Villa Robledo por 4 puntos. A pesar de lo inconsistente que ha estado Cornellá en este primer cuarto, la diferencia es de solo 4 puntos. Es 4 puntos, hay que tomar lo positivo, los 2 triples de Gerard Rodríguez. Hay mucho camino por recorrer en el partido, la ventaja es momentánea para el cuadro visitante. Hacemos la pausa, volvemos con el segundo cuarto. Regresamos al Parque Sportiu Llobregat hoy con un ambiente completamente distinto a lo que hemos visto en las semanas anteriores, Jesús. El público está de regreso. Qué alegría, ¿no? Qué alegría ver a la gente de regreso viendo a su equipo. A Cornellá esperemos que el partido siga en esta misma línea, pero quizás con una mayor efectividad para el cuadro local. Buen arranque del segundo cuarto. Se llevó el primero el equipo de Villa Robledo por 4, 16-12. Y aquí hay violación, la zona por parte de Villa Robledo. Pérdida de pelota para el número 21, Joaquín Portugués. Posesión de balón para Cornellá. Tiene que sacarle ventaja, Jesús, a este tipo de errores, Cornellá. Este tipo de balones perdidos son regalitos, son posesiones extra, que al final, especialmente en un duelo tan parejo como este, pueden marcar la diferencia. Prince Orizu. Manuel Signes. Signes. La presión sobre Signes, la recupera, pero termina nuevamente perdiendo la posesión Cornellá. Consume el tiempo Cornellá y vuelve a perder la pelota. Otra pérdida de balón para Cornellá. Sí, sin mucha idea realmente. Signes se movía, pero sin un movimiento agresivo, ¿no? Tratando de buscar el aro, tratando de buscar la falta, de crear espacio para sus compañeros. Prácticamente esperaba que alguien más abriera el camino. Y aquí Shaquilo Fritz, a dos manos con la asistencia de Gulen Sabatés, consigue la cesta. Sí, un grave descuido, no existió la rotación adecuada. Hizo por la pelota Orizu y dejó a su hombre completamente solo sin ayuda de sus compañeros. Nuevamente intenta Cornellá con el tiro de 3, termina recuperando Orizu. Orizu para Manuel Signes. Manuel Signes, Gerard Rodríguez. Ahora Villa Robledo gana por 6, Gerard Rodríguez lanzando de 3 y fallando. Trata de tomar rebote ofensivo y lo consigue acá. Manuel Signes se encara. Manuel Signes con Lamine Ndiaye.
Fueron allí a disputar la pelota. Y debe haber salto entre dos, ¿no? Sí, hubo quizás ahí quizás un poco agresivo Signes frente a Ndiaye, que no se achica. Pero bueno, afortunadamente no pasa más. Son dos competidores que buscan, pues en este caso, el rebote para mantener viva la posesión para Cornellá. Y al final parece que fue una falta, Jesús. ¿No? Vimos a uno de los jueces indicar la seña del salto entre dos, del jump ball. Sí. A mí me parece que es salto entre dos. Pero no. Pero no, saque de fondo en definitiva, saque sí. De fondo. Correcto. Hubo falta entonces por parte de Lamine Ndiaye. Víctor Serrano. Y ahora la falta de nuevo por parte de Shaquille Fritz sobre Víctor Serrano. Sería la segunda falta del partido para Fritz. Es importante para Villarrobledo no perder la concentración. Hasta ahora están abriendo una ventaja importante de 6 puntos. Y no aprovecha Cornellá las oportunidades que le está brindando en este momento Villarrobledo. Falla Víctor Serrano con el tiro de larga distancia. Y viene Joaquín Portugués. Lamine Ndiaye. Rotación de balón ahora para que recupere Gulen Sabatés. Va por línea final. Sabatés. Robo de balón de Serrano. Va la entrega de Sabatés. Otra pérdida de pelota también para Villarrobledo, ¿eh? Sí, ha sido un partido un poco impreciso para ambos equipos, ¿no? Cornellá es último, o es el peor equipo, ¿no?, en cuanto a pérdidas de pelota en la conferencia. Y el equipo de Villarrobledo es el cuarto peor. Sí, es una constante, ¿no?, de estos dos equipos, entregar mal la pelota. Fíjate que es la quinta pérdida de balón ya para Villarrobledo. Y estamos apenas iniciando el segundo cuarto. O sea que digamos que no es una estadística favorable hasta el momento. Hemos visto, por supuesto, partidos durante la temporada de Cornellá en los que alcanza las 23, 25 balones perdidos. Son partidos casi imposibles de ganar. Bueno, saca de fondo Villarrobledo. Segundo cuarto. Lo está ganando por 6. El equipo visitante. Rotación de balón para Gulen Sabatés. Queda ahora para Pamor Diené. Se quedó corto con el tiro de larga distancia. Recupera de nuevo Cornellá. Viene Manel Signes. Aprovecha el espacio. Buen bloqueo acá por parte de Pamor Diené. Sin embargo, recupera Orizo. Par de puntos para Prince Orizo. Y a ver, la agresividad de Signes termina favoreciendo a Prince Orizo, que también hace el recorrido en busca del rebote y conecta con una canasta bastante fácil abajo del aro. Es importante Signes cuando busca el aro, es cuando más puede generar para sus compañeros. En esta ocasión, el bloqueo es muy bueno de Diene, pero aparece su compañero para rescatar la jugada y finalizar con 2 puntos más. Hacemos la pausa, regresamos con más de la Le Plata. Bueno, de regreso al Parque Sportiu Llobregat. ¿Cómo estamos disfrutando estas tomas, Jesús? Sin duda. Es sumamente agradable, ¿no? Algo que en el pasado era habitual y que quizás lo pasábamos desapercibido. Ahora, ver gente en el Parque Sportiu Llobregat ya es sinónimo de alegría. Es una muy buena señal, sin duda. Saque de fondo para Villarrobledo. Cornellá ahora pierde por 4. 8 minutos prácticamente por jugar del segundo cuarto. Sacaba primero allí Joseph Peris para Pamor Diené. Allí a Serrano. Peris. Raúl Frías en la esquina. Triple para Raúl Frías.
Nuevo disparo de tres por parte de Raúl Frías. Es el líder en triples de este equipo. Frías y Sabates. Sabates son los líderes en disparos de tres en el equipo de Villarrobledo. Bueno, le salió costoso a Serrano buscar esa falta ofensiva, ¿no? Porque desequilibró por completo la defensa que termina en ese triple. Costoso. Termina otra vez recuperando la pelota Villarrobledo. Estamos en el segundo cuarto en el Pan Esportivo Llobregat. Frías es el líder en puntos de Villarrobledo con casi 11 de promedio por juego. Luego sigue Pamor Diené con 9,9 puntos por juego, casi 10 también. Endy Ayé con 9,4 puntos por juego. Ese es el momento cuando cayó Serrano allí por ese sector de la cancha y secando este sector de la cancha luego de la caída de Víctor Serrano. Manuel Jiménez Vilches, el técnico de Villarrobledo, que saca ahora ventaja de 7, 21 a 14. Saca Josep Peris para Pamor Diené. Nuevamente con Peris. Josep Peris, Pamor Diené. Volvió a la cancha Beco. La recibe ahora Sabates. Agbeko, Reginald Agbeko, Agbeko. Buenos movimientos de Agbeko, pero termina fallando. El rebote queda para Prince Orisu. Este gana Reginald Agbeko. Víctor Serrano. Bueno, se quitó la máscara, ¿no? Protectora Serrano. Lanza Víctor Serrano, falla. La echa fuera por línea final Orisu. Sí, me parece que no encuentra su juego Serrano hoy, Jesús. Bueno, a pesar de que ya pues tiene 6 puntos, pero me parece que Agbeko lo incomoda bastante, que defensivamente hoy Villarrobledo está haciendo un buen trabajo ante Serrano y quizás esa frustración te lleva a quitarte la máscara, a intentar cosas que no haces normalmente, porque no lo estoy viendo que está entrando en su ritmo ofensivo al que estamos acostumbrados. Arriba Villarrobledo por 7 en el segundo periodo. Está el dominicano Raúl Frías. Josep Peris. Cuellar intentaba en la esquina de 3, falla. Hubo falta de Manel Signe sobre Pamor Diené, el senegalés. Este equipo tiene a Agbeko, que es de Ghana, a Pamor Diené de Senegal, a Raúl Frías dominicano, a Shaquilo Fritz de Bahamas y a Lamine Endy Ayé de Senegal. De los equipos que hemos visto este año, ¿no? En la Le Plata, de los conjuntos, José Armando, con mayor cantidad de jugadores no nacidos en España, ¿eh? Sí, un roster bastante internacional. Consiguió en la media distancia Josep Peris y aumenta la cuenta para Villarrobledo. 23 a 14. Sergi Guardia. 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 Falta abajo contra Sergi Guardia. Sacado diferencia ahora de 9 el equipo de Villarrobledo. Llegó a estar en 4, ahora marca diferencia de 9. Sí, solamente 2 puntos en lo que va del segundo cuarto para Cornellá, que todavía no encuentra la vía de ataque. No se siente cómodo. Guardia con Belver. Guardia. Falta contra Sergi Guardia. Y mira que Villarrobledo, entre pérdidas de pelota y las faltas, y Cornellá no termina de aprovechar, ¿no?, todas las ventajas que le da a Villarrobledo para meterse en el partido. Sí, le ha dado bastantes oportunidades, pero no sabe aprovecharlas hasta el momento. Saque de fondo que realiza Mikel con Belemene. Cedric Belemene. Con 7 segundos para el disparo, falta contra Belemene. Sí, el gran problema hoy, Jesús, para Cornellá pasa porque el estilo de Cornellá es uno bastante físico, ¿no? Ganar el 1-1, imponerse con sus jugadores más grandes, más fuertes, y no lo está pudiendo hacer esta tarde frente a Villarrobledo. Hay técnico, ¿eh? Bueno, parece que hubo quizás alguna molestia, entiendes, una decisión arbitral. Mete Frías, el primero, el dominicano. La falta técnica contra Cornellá. A ver.
parece que hubo un reclamo, sí. Hubo un reclamo desde la banca y de ahí viene esa falta técnica. Lo intenta Mikkel y falla. Y volvía a consumir la posesión Cornellá. Recuperó a Beco. Viene el dominicano Raúl Frías. Raúl Frías. La pelota para Cuellar. Pérez. Aquí aparece primero Joaquín Portugués. Lanza de tres y falla. El rebote quedó para Ignasi Belver. Viene guardia entregando para Kevin Mikkel. Se le escapa acá a Kevin Mikkel por línea final, pero hubo falta sobre Kevin Mikkel. Parecía perder allí el balance Kevin Mikkel. Pero en definitiva hay falta del equipo de Villarrobledo, falta cometida por David Cuellar. Sí, fíjate que Jesús, hay un elemento en este partido también que quizás lo vimos en el último en casa de Cornellá, y es que le está costando finalizar hasta las canastas fáciles a Cornellá. Vimos en la anterior a Mikkel y ahora una falta ofensiva. Falta ofensiva de Kevin Mikkel. No vive su mejor momento, Cornellá. Tiene que sobrevivir este segundo cuarto. Tratando de acortar esta distancia, que ya es de 10 puntos, porque no está encontrando su mejor nivel. 5:22 es lo que resta del segundo cuarto. 10 arriba está ahora Villarrobledo. Sacaba Frías. Con Joaquín Portugués. Portugués. Va Joaquín Portugués. Pamor viene. Reginald Agbeco. Raúl Frías. Joaquín Portugués. Rotación de balón por parte de Villarrobledo. 6 segundos para el disparo. Falla Portugués. Toma rebote ofensivo. Increíble. Ante toda la defensa de Cornellá. Logró tomar el rebote ofensivo. Una segunda oportunidad para Villarrobledo. Se la sacaron ahora Portugués. Posesión de pelota para Cornellá. Bueno, hay elementos siempre positivos, ¿no? A pesar de que tiene una segunda o una tercera oportunidad, Villarrobledo, es una buena acción defensiva la que le permite recuperar la pelota a Cornellá. Hay que hacer los ajustes, hay que entender que no siempre va a suceder eso y que el rival puede aprovechar segundas y terceras oportunidades y balones perdidos, por supuesto. Otra vez recupera Villarrobledo, Joaquín Portugués. Solo, de tres. Triple para Joaquín Portugués. 27-14. 13 arriba está el visitante. Sí, lo hace muy bien Juan Couto, pidiendo tiempo porque tiene que hablar con sus jugadores, porque tienen que hacer los ajustes, porque Belver no puede arriesgarse a robar la pelota y luego darle la espalda a la misma. Aquí lo vamos a ver nuevamente. El movimiento es bueno, pero queda completamente solo y una reacción tardía. Un triple bastante fácil para un jugador como Portugués que, pues, ya está acostumbrado y tiene toda la experiencia para hacerlo. Así está el marcador, 27-14. Regresamos. Son pocos los minutos que nos separan del medio tiempo. 4:15 por jugar en el segundo cuarto. La ventaja 27-14 de Villarrobledo sobre Cornellá. Jesús. Queda mucho partido por delante, pero tiene que cambiar la mentalidad Cornellá hoy. Sí, realmente es sorprendente, ¿no? Porque uno imagina que con la energía del público, quizás el equipo va a estar un poquito más concentrado, un poquito más efectivo. Pero bueno, hay camino por recorrer, hay que acortar distancia, es el primer objetivo. 13 arriba está Villarrobledo. Guardia lanzando y adentro para Sergi Guardia. Buena cesta para Sergi Guardia. Falta de guardia ahora en la salida del equipo de Villarrobledo contra Joaquín Portugués. Tiene que estar más concentrado Cornellá.
Al momento de atacar, al momento de defender, entregar mejor la pelota, no abusar de ese disparo de larga distancia que ha tenido en el juego de hoy, volver a su fundación, a su origen, ¿no? Para esta campaña que hemos sido para Cornellá, buscar a Víctor Serrano, buscar a Belver en la pintura, pero especialmente a Serrano. Sí, igual es una buena señal luego del timeout. Aquí roba bien la pelota portuguesa, la sacó a Kevin Mikel, el pase que venía de Belemene, pero un buen robo para Joaquín Portugués. Lo intenta Gulen Sabatés, lanzó de larga distancia y con suerte consigue el triple, ahora el doble en definitiva para Gulen Sabatés. 29-16 está el marcador, 3:22 por disputarse de este segundo periodo. Víctor Serrano, guardia, con 8 segundos para el disparo. Fallaba guardia, la pelea Serrano, se la saca muy bien ahora. Al número 24, Lámine Ndiaye, reclamaba Ndiaye que lo agarraban por la camiseta. Sí, todo el mérito para Serrano, ¿no? Que no da por perdida la pelota, nunca. Logra extender la posesión para Cornellá. Ahora habrá que sacar la ventaja. Falta ahora sobre el equipo de Cornellá, la falta sobre Cedric Belemene. Cuando penetraba Belemene, buscaba el apoyo en el tablero, pero recibió el contacto allí Cedric Belemene. Es el técnico Juan Couto, el entrenador de Cornellá. Que ha hecho un buen trabajo esta temporada, Jesús, tratando de acomodar el equipo. Varios cambios. Por supuesto, aquel tramo de casos positivos de coronavirus que obligó a detener toda actividad por varias semanas. Y después toda la reprogramación de partidos en diciembre, ¿no? Sí, obligó al equipo a jugar prácticamente 3 veces por semana. O sea, muchos ajustes, no ha sido una temporada fácil. Y en este regreso, ¿no? Para Cornellá, la Le Plata, además. Sí, sí, es un año de transición, un año en el que se deben aprender muchas cosas y creo que Juan Couto ha hecho un muy buen trabajo en el manejo de este grupo de jugadores. 3 minutos por disputarse del segundo periodo. Joaquín Portugués se combinaba con David Cuellar, nuevamente Portugués, otra vez para Cuellar. Cuellar con Portugués, Portugués de lejos. Triple para Joaquín Portugués. Sí, intentando un poco de defensa en zona, Cornellá, pero sin efectividad. Portugués es líder en asistencias dentro del equipo de Villarrobledo. El pase de Belemene para Ignacio Belver, se lo sacaron. Ahí saque de fondo para Cornellá. Bueno, estos 2 minutos y 34 segundos que restan de la primera parte serán muy importantes en el desenlace del partido, Jesús. Cornellá debe acortar distancias, no puede permitir de que la ventaja siga creciendo. Sabemos que es capaz Cornellá de recuperarse de marcadores adversos, pero tiene que reaccionar lo antes posible. Serrano. Falla Serrano, Belver tampoco puede. Vuelve a ganar Belver. Una segunda oportunidad para Cornellá. Lo intenta Belver, también falla Belver. La pelea Serrano. Esa pelota le pertenece a Villarrobledo. Bueno, no ha sido una tarde del todo agradable, sobre todo para Cornellá en esa zona pintada, en el poste bajo, donde normalmente es efectivo este equipo. Hoy no le están saliendo las cosas. El cuarto está en este momento 16-5, sí, en favor sí. De Villarrobledo. Y fíjate, Jesús, que lo que reclamamos en el primer cuarto, los lanzamientos de tres, no ha sucedido en el segundo cuarto. La efectividad no ha estado ahí en su mejor juego, en la zona pintada. Ahí es a donde ha estado fallando en este segundo cuarto Cornellá. La diferencia es de 15 puntos en el segundo cuarto. Penetra. Y aquí parecía cesta técnica, pero bien la defensa de Serrano para negarle él la cesta a Josep Peris. Guardia. Falta contra Sergi Guardia. Pero escapado en el partido está Villarrobledo con esta ventaja de 15 puntos. Menos de 2 minutos por acción del segundo cuarto. Sí, este puede ser un partido, Jesús, de muchos minutos para Kevin Mikel, para Prince Urizu. Si no se meten en problemas de falta, yo creo que en la segunda parte lo vamos a ver mucho más tiempo en la duela, porque físicamente en este momento Villarrobledo está dominando a Cornellá. Solamente tiene oportunidad de anotar por medio de tiros libres.
Falla el primero, Sergi Guardi, en la línea de libre. Un momento inoportuno para fallar también en los tiros libres, porque en este instante Cornellá tiene que anotar todo, ¿eh? Sí, no puede dejar pasar ni una sola oportunidad. No solamente por el marcador, sino por tema de confianza, ¿no? Por tema de, por lo menos, saber que estás recuperando parte de esta ventaja. 14 puntos en la diferencia. Gulen Sabatés. Sabatés. Dejaron ahora el apoyo para Josep Peris. Rotación de balón. Para que venga el dominicano Frías en media distancia. Buen tiro acá por parte de Raúl Frías para aumentar la ventaja a 16 para Villarrobledo. Sí, un excelente movimiento de Frías para quitarse la marca de guardia. Y luego con total tranquilidad, sabiendo lo que está haciendo, pues anota una canasta de media distancia. La perdía Gerard Rodríguez, la vuelve a ganar Serrano. Serrano, lo bajaron a Serrano, la perdió. Bien la defensa acá de Pamor Diené y pérdida de balón para Cornellá. Posesión de pelota para Villarrobledo. Sí, notable lo de Diené. Y es que Diené presenta un reto bastante importante para Serrano porque maneja la misma altura, la misma fuerza y es un poco más rápido Diené que Serrano. Así que por ahora el marcador es adverso. Lo pierde 34-18 Cornellá. 1:15 por jugar en el segundo cuarto. Vamos a hacer la pausa. Volvemos. Vamos a los últimos segundos de este segundo cuarto. La presencia de la afición presente hoy en el Parque Esportivo Llobregat. 1:15, 16 arriba está Villarrobledo frente a Cornellá. La conducción es por parte de Josep Peris. Peris. Pamor Diené girando, Pamor Diené. Y la falta por parte de Víctor Serrano lo ha opacado, ¿no? Totalmente Pamor Diené a Serrano en el juego de hoy. Y se nota esto, José Armando, en la producción tanto ofensiva como defensiva de Serrano. Sí. 6 puntos para Serrano, solo 3 rebotes para Víctor Serrano y ni un rebote ofensivo cuando en toda la campaña Serrano también ha sido de los hombres importantes tomando rebotes ofensivos. Sí, yo espero algunos ajustes en el medio tiempo. Quizás Juan Couto puede ayudarle un poco más a Serrano, ubicarlo en una posición en la que pueda sacar ventaja sabiendo sus características. Pero será importante que veamos un resurgir en el nivel de juego, por lo menos en lo que ha sucedido hoy para la gran figura de Cornellá en esta temporada. La ventaja ahora de 35-18 para el conjunto de Villarrobledo. Quedan 59 segundos. Vamos al último minuto de este segundo cuarto. Aquí va Ignasi Belver. Belver cambiando para Gerard Rodríguez. Está solo en la esquina. Intentaba de tres. Falla la pelea Serrano. Falta contra Víctor Serrano. De las pocas que ha podido ganar José Armando Serrano hoy en ofensiva. Sin duda, Jesús. Está trabajando mucho. Quizás una buena opción para la segunda parte sería ayudarlo a Serrano y ponerle a Prince Orisu de cerca, porque en este momento, acompañado de Belver, Belver es un jugador que se mueve muy bien, pero que no puede imponerse físicamente a sus rivales. Prince Orisu puede generar un poco más de presión, buscar un rebote ofensivo y finalizar la jugada inmediatamente. Son opciones que tiene que manejar Juan Couto para tratar de recuperar este partido. Al ataque Villarrobledo.
para los últimos 40 segundos. Cuellar. Peris. Tiene Sabatés. Nuevamente para Peris. Pamor viene con un segundo para el disparo. Se consumió la posesión para el equipo de Villarrobledo. Buena defensa de Cornellaca. Últimos 15 segundos ahora. Guardia. Sergi Guardia. Ignasi Belver. Belver. Falta contra Ignasi Belver. En el cierre de este segundo cuarto. Lo sigue dominando Villarrobledo. 35 por 18. El cuarto va ahora 19 a 6. Esta vez saca ventaja Belver. Pero fíjate que no ha sido efectivo Cornellá desde la línea de tiros libres. Está 3 de 6. Es decir, un porcentaje de 50% desde la línea de tiros libres cuando no tienes triples, cuando ya alcanzas 8 balones perdidos, cuando también pierdes la batalla de los rebotes, es complicado, ¿no? Uno de los cuartos más irregulares, ¿no? De los cuartos más deficientes que ha tenido Cornellá en toda la campaña. Sí, no es este el nivel de Cornellá, de eso creo que estamos claros. Y al término del primer cuarto la diferencia era por 4 puntos. Decíamos, bueno, no está jugando bien Cornellá, pero solo por 4 puntos. Pero es que las fallas, ¿no? Se acrecentaron, aumentaron de manera dramática para este segundo cuarto. Sin duda, sin duda alguna. Y también hay que darle mérito a Villarrobledo, ¿no? Porque han sabido aprovechar. Recordemos que temprano en el partido, en el primer cuarto, tuvieron varios balones perdidos de Villarrobledo y Cornellá no supo capitalizar. Se acaba el segundo cuarto con la ventaja para el equipo de Villarrobledo, 35 por 19. El cuarto lo está ganando 19 a 7. Flojo primer tiempo para Cornellá. Tiene que mejorar la concentración, la entrega de la pelota tanto en ofensiva como en defensiva. Buscar más a Víctor Serrano en la pintura para que Cornellá pueda regresar en este partido, José Armando. Y fíjate que Portugués termina liderando el camino para Villarrobledo, pero está de 4-0 del remate de 2 y de 5-3 en triples. Ahí está la clave para la ventaja del cuadro visitante. Hacemos la pausa, regresamos.
Bueno, estamos de regreso en el Parque Sportivo Llobregat con la presencia del público en el Parque Sportivo Llobregat, también el espectáculo del medio tiempo de Cornellá frente al equipo de Villarrobledo. Un primer tiempo donde el equipo visitante ha sido mucho más que Cornellá, ha dominado los tiros de media y larga distancia, José Armando, y Cornellá se ha metido en demasiados problemas en el juego de hoy. Sí, se ha metido en problemas que, bueno, tiene que resolverlos pronto, Jesús, porque el camino a recorrer es bastante complicado en cuanto a los próximos partidos, el 3 de abril frente a este Menorca, el 7 de abril frente a Prat, y el cierre de la temporada regular el 11 de abril frente al Barça B. Dos de ellos en condición de visitante, tres de los mejores equipos de la Le Plata en esta temporada. Sí, no, realmente el panorama es muy complicado para Cornellá. Barça es primero, Prat segundo y Menorca tercero. Bueno, como usted lo quiera ver. Sí, uno, dos, tres. Complicadísimo. Estos son los partidos para Villarrobledo. Albacete, ahora, que es cuarto, José Armando. Sí, ahí está el Albacete, Gran Canaria, Benicarlo y Básquet Navarra. Ese será el último partido. Cierra con tres partidos en condición de local. Cuarto, quinto y séptimo en la tabla están Albacete, Gran Canaria y Básquet Navarra. Sí, yo diría que en cualquier momento aceptaría con ella un cambio de calendario, ¿no? ¿Intercambio? Sí, totalmente. Pero bueno, los partidos hay que disputarlos. Claro, ¿sabes? Claro, hay posibilidades. Recordemos aquel partido frente al Barça, bastante apretado de Cornellá. Bueno, repasemos lo mejor de esta primera parte. Línea de tres, sí señor, para Villarrobledo, no tanto para el cuadro local. Este era el primer intento, efectivo. Empezaba a abrir una ventaja de 6 puntos. Poco a poco se iba a recuperar el equipo de Cornellá por medio de Gerard Rodríguez, quien conectó 2 triples en el primer cuarto. Y eso fue prácticamente la vitamina y el 50% de la producción de Cornellá en ese primer cuarto, en el que iba a anotar solamente 12 puntos. El movimiento de la pelota, muy, pero muy bueno y efectivo. Aprovechando los espacios, aprovechando las oportunidades, Villarrobledo. Sabiendo que el obligado esta tarde es Cornellá, esta quizás la canasta más fácil en este primer cuarto, en un primer tiempo, mejor dicho, Jesús, totalmente atípico para Víctor Serrano. Y aparecían, ¿no?, también los tiros de larga distancia para el equipo de Villarrobledo, como este, por parte de Joaquín Portugués, para aumentar la diferencia en el equipo visitante. Descuido defensivo para que Shaquille Fritz, a dos manos, dejara la pelota para el equipo visitante. Después iba a aparecer Manel Signes tratando de presionar, el bloqueo, el rebote atento estaba Prince Urizo y finaliza la jugada abajo del aro. Los movimientos tratando de atacar temprano en el reloj son los que han favorecido a Cornellá en este partido. Conectó con algunas faltas, consiguió algunas faltas, sin embargo no fue efectivo desde la línea de tiros libres. Y aquí otro descuido, con total libertad aparece Portugués para, con ese triple, uno de sus tres en esta primera parte, llegar a 9 puntos y extender aún más la ventaja. En el segundo cuarto, Jesús, solamente pudo anotar 9 puntos Cornellá. El dominio fue total con este triple nuevamente para llegar a 19 puntos en el segundo cuarto, una ventaja de 35-21 de Villarrobledo sobre Cornellá. 19-9 terminó el segundo cuarto en favor de Villarrobledo. Y hablamos también de las asistencias, Jesús, a lo largo de la temporada. Hoy, digamos que Cornellá se mantiene en el averaje de 5, lo supera por 1 Villarrobledo. La gran dificultad sigue siendo la línea de 3. De 14-2 para Cornellá, de 15-6 para Villarrobledo. Está totalmente desequilibrado hoy Cornellá en esta primera parte. Veremos cuáles son los ajustes que Juan Couto tiene planeados para la segunda. Y solo José Armando, 7 cestas ha logrado Cornellá en los tiros de campos totales en el partido hoy de 30 intentos, así que hay que mejorar, ¿no? Buscar más ese juego en la pintura, bien sea Ignacy Belver, el propio Víctor Serrano, quien es la diferencia para Cornellá, y también Prince Orizo. Sí, en cuanto a los balones perdidos, también hoy quizás no es un tema determinante, aunque ya tiene 8 balones perdidos Cornellá contra 6 del cuadro visitante. Habrá también, Jesús, que involucrar un poquito a otros jugadores, ¿no? Quizás cuando Víctor Serrano no ande en su juego,
tienen que aparecer otras figuras de este equipo. Porque si repasamos, Guardia tiene 3 puntos, muy poca la producción por parte de Guardia. Mikel no tiene puntos. Entonces, realmente es un trabajo colectivo el que necesita Cornellá para recuperar el terreno perdido en este partido. Bueno, hacemos una pequeña pausa antes del comienzo del segundo tiempo y del tercer cuarto. Ya volvemos. Nos preparamos para el segundo tiempo, el arranque del tercer cuarto. A cambiar mucho Cornellá en el partido para meterse de nuevo en el juego. Pierde por 14 puntos. Tiene que responder temprano en este tercer cuarto, acortar distancias, Jesús. Reforzar los valores defensivos y de ahí... Así como esto, voy a aplicarse en defensa. Buena concentración acá por parte de Belver, aunque el pase fue largo para Serrano. Pero esto es lo que hay que hacer, ¿eh? Sí. Problemas acá en el zapato... izquierdo para el jugador de Villarrobledo, de Joaquín Portugués. Partido detenido en el arranque del tercer cuarto. Sí, defensivo, todo parte del tema defensivo, ¿no? También para quitarle un poco de ritmo al rival, que ha tenido muy buen ritmo en la primera parte. Imagínate anotar en el primer cuarto 16 puntos, en el segundo 19, ha encontrado un balance... Y pues tratar de evitar eso en el tercer cuarto y de ahí en adelante ser fino con la pelota y decidido, pues puede ser la clave para que Cornellá se meta de regreso en el partido. Pamor Diené lleva la pelota. Le ha ganado el pulso hoy Pamor Diené a Víctor Serrano. Aunque aquí la marca la tiene Serrano sobre Agbeco. Joaquín Portugués. Portugués, en la conducción Portugués, buen pase al medio para Agbeco. Mejor la defensa de Gerard Rodríguez, pero comete la falta. Además se consumía la posesión del equipo de Villarrobledo, pero lamentablemente la falta de Gerard Rodríguez al final. Sí, aquí la vemos nuevamente. Bueno, ni cómo reclamarle a Rodríguez, ¿no? Por el esfuerzo que hace. Pero lo cierto es que ya le quedaba muy tiempo en el reloj de remate. Falla... Allí el primero Agbeco. Reginald Agbeco por parte de Villarrobledo. Mete el segundo Agbeco. 11 pérdidas en el primer tiempo tuvo Cornellá. Sergi Guardia conduce. Gerard Rodríguez. Ignacy Belver. La sacaba acá Pamor Diené, otra mala entrega por parte de Cornellá. Comienzan las cosas igual, ¿eh? Mal comienzo para Cornellá. Sí. Y falta de Ignacy Belver. Sí, este es otro tema también del cual tiene que alejarse. Cornellá no puede estar cometiendo este tipo de faltas porque ha demostrado este equipo de Villarrobledo de que en el juego a media cancha también es efectivo. Portugués con Pamor Diané en la esquina. Está Agbeco para buscar el disparo a larga distancia. Termina fallando acá este disparo. El nigeriano Fadoyutimi Oladojin Oreolugua Fadoyutimi. ¿Cómo lo llamamos, José Armando? Decida usted, señor Jesús Eduardo Acosta. Yo lo sigo. Fadoyutimi. Bueno. Ahí está, Fado bautizado. Fado para los amigos. Fado Yutimi,
con la número 23, de los que no había tenido oportunidad de ver minutos en el partido, el nigeriano. Serrano en la pintura, lanzó, falló. Bueno, si esta tampoco le cuesta también a Serrano, ¿eh? Sí, eso es algo que tiene que buscar Cornellá, José Armando. Es que no está en ritmo, no ha encontrado su ritmo. Y eso no depende hoy solamente de Serrano, también el rival está haciendo su partido y ha entendido que Serrano es el mejor jugador y el más importante para Cornellá. Y que Cornellá sabe, José Armando, que en el calendario lo que le viene es rudo, es muy feo. Con Menorca, con Prat y con Barcelona. Para evitar el último lugar de la tabla, ¿eh? Bien, Raúl Frías penetrando. Par de puntos para Raúl Frías. Recuerden que el último baja de manera directa, sí, en la Le Plata. Uh-huh. Los dos últimos de cada conferencia bajan a la cuarta división del baloncesto español. Mikel. Y por eso también puede estar la motivación que tiene hoy el equipo de Villarrobledo de asegurarse esta victoria en condición de visitante y la presión de Cornellá, que sabe que no puede cometer errores, que no tiene margen de error, porque los, es cierto, le quedan tres partidos después de este, aquí la clavada de Agbeko, pero son equipos contra el primero, el segundo y el tercero en la tabla. Sí, digamos que esta es una final adelantada por el descenso, ¿no? Así lo está tomando Villarrobledo. Una falta técnica. Técnico para el entrenador Manuel Jiménez Vilches. A ver, la asistencia de Fayo Yutimi para Reginald Agbeko. Y fíjate inmediatamente la reacción de Serrano, ¿no? Es una frustración, no solamente porque ofensivamente no se le están dando las cosas, sino que también se le están facilitando el juego a Villarrobledo con ese tipo de volcadas. Diferencia ahora de 18 entre Cornellá y Villarrobledo. Escapado Villarrobledo en el partido con esta ventaja de 40-22. A ver si este técnico que le sentencian a la banca de Villarrobledo despierta a Cornellá en el partido. Tiempo hay todavía para recuperarse. Pero hay que hacer los ajustes en defensa, la concentración necesaria en cada una de las posesiones y asegurar cada pelota. Bien, Serrano para guardia, solo guardia. El tiro era ese, ¿no? Había quedado solo en la media distancia, lamentablemente entró y salió para Sergi Guardia. Ataca Villarrobledo, Pamor Diené, recibía de Fado Yutimi, Joaquín Portugués. Portugués conduce, organiza por parte de Villarrobledo desde lejos. Ya ha demostrado que tiene ese tiro, ¿no? Joaquín Portugués. Rebote quedó para Belver, guardia, buscan a Mikel, Kevin Mikel. Mikel lanza y adentro para Kevin Mikel. Recordamos aquel primer partido de Kevin Mikel, José Armando, ¿no? Cuando todo lo que lanzaba lo metía, ¿no? Para Kevin Mikel. Sí, realmente ha vivido momentos muy, muy buenos Kevin Mikel. Hoy creo que Cornellá lo está necesitando más que nunca. Par de puntos y adicional para Raúl Frías. Penetró, consiguió la cesta. Técnico. Parece, ¿no? Me parece que otra vez a la banca, ¿no? De Cornellá. Lo que pues te. A Juan Couto. Te dice un poco lo que está viviendo el equipo, ¿no? ¿Sí? Se está encontrando sin respuestas en este momento. Y si hay falta, ¿no? De Rodríguez sobre Frías. Sí, hay falta, pero es que la falta técnica llega producto de una frustración que no se refiere a esa jugada, Jesús. Se refiere a lo que ha mostrado el equipo. La acumulación de errores que ha tenido, sí, el equipo hoy. Esa fue la gota que derramó el vaso, como dice. Bueno, metiendo el técnico, Raúl Frías, ahora va a cobrar el adicional. Bueno, todo esto favorece al equipo de Villarrobledo, que va a buscar la diferencia en 20 puntos. Doblando prácticamente Villarrobledo a Cornellá en el segundo cuarto. 6:15 por disputarse. Mete el tiro libre adicional el dominicano Raúl Frías. Y la diferencia es de 20. Cómo ha ido aumentando, ¿no? Con el paso de los minutos en el partido. Villarrobledo del marcador. Mikel con Ignacy Belver. Belver girando con la marca de Pamor Diené. No han podido hoy con Pamor Diené. Diené es lejos
la figura del partido, Jesús. Y te voy a decir que tiene un punto, pero es la figura del partido. Sí, porque no es tanto su aporte en los números, ¿no? Es su trabajo en la pintura, cómo ha secado a Víctor Serrano. Media distancia para Raúl Frías. Está pidiendo tiempo nuevamente Juan Couto, porque la diferencia es ahora de 22. Bueno, se extiende la ventaja, extiende la efectividad del cuadro de Villarrobledo y también la angustia de Cornellá, que buscará sacar respuestas de la mente de Juan Couto para regresar al partido. Hacemos la pausa, volvemos. Que no gane el otro. Volvemos con la Le Plata desde el Parque Sportiu Llobregat. 46-24, lo está ganando Villarrobledo, 22 puntos arriba. No hay reacción de Cornellá, falta ahora por parte de Josep Peris sobre Gerard Rodríguez. Y fíjate, Jesús, que Villarrobledo ni siquiera se preocupa por hacer una presión alta. En el peor de los casos manda un jugador a presionar, pero ellos saben que la clave está en la zona pintada y saben que están dominando en el partido en ese sector del terreno. El cuarto está 11-3 a favor de Villarrobledo. Cedric Belemene conduce. Galvete, perdón, Jesús. También. Bueno, disparo corto de Belemene, pero la saca por línea final Villarrobledo. Aunque no, en definitiva la termina perdiendo Cornellá, se consumió el tiempo. Y posesión de pelota para el equipo de Villarrobledo. Quizás el ingreso de Galvete obedece a imprimirle un poco de energía, ¿no? Al equipo. Lo cierto, Jesús, es que si va a existir alguna respuesta por parte de Cornellá, la tenemos que ver, bueno, el cuarto periodo, la tenemos que ver desde este mismo instante. Porque la ventaja es importante. Y estás hablando de que, por lo menos hasta ahora, en este tercer cuarto, Cornellá no ha podido mantener por abajo de los 10 puntos por cuarto a Villarrobledo. Solamente en el primer cuarto, cuando perdió por 4, ¿no? 16-12. Sí. Entonces, la producción ha sido constante para el cuadro visitante. Va a ser muy difícil recuperar una ventaja de 20 puntos, ¿no? Estaría hablando que tiene que por lo menos anotar 30 puntos. ¡Tapón acá por parte de Víctor Serrano! Gran bloqueo por parte de Serrano sobre Samuel Barros. A ver si esto permite que despierte el equipo en el tercer cuarto. Lo pierde Cornellá por 22. Bien, el robo de pelota de Víctor Serrano. Serrano para apoyarse con Kevin Mikel. Mikel con Galvete. Galvete girando, Galvete, comprometido Galvete, pero hay falta sobre Gerard Galvete. La falta de Ndiaye, pero antes una excelente acción defensiva, quizás la mejor del partido. Sin duda, para Cornellá esta, ¿eh? Sí, para Cornellá y para Víctor Serrano, por supuesto. Eso es más o menos a lo que estamos acostumbrados defensivamente. Un muy buen recorrido. Hoy 7 puntos solamente para Víctor Serrano con 4 rebotes y ningún rebote ofensivo hasta ahora. Falla Galvete, el primero de los tiros libres para Cornellá.
para Ndiaye, por cierto, su primera falta del partido. Así que ni las faltas podrán sacar del encuentro y del panorama a esta... Bueno, realmente son tres jugadores, Jesús, Agbeko, Diene y Ndiaye. Han sido jugadores que han dominado la zona pintada hoy. La próxima semana, el día sábado, Cornellá estará visitando a Estia Menorca. El día 4 de abril para el día 7 de abril, a mitad de semana, Cornellá recibiendo a Prat y cierra el 11 de abril frente al Barça B. El duro calendario que tiene Cornellá de aquí al final de la temporada regular de la Le Plata en la Liga Este, en la Conferencia Este. Falta acá por parte de Cedric Belemene. La diferencia sigue en 20 puntos entre Villarrobledo y Cornellá. Sí, no ha podido Cornellá y quizás este tercer cuarto ha sido su mejor momento, ¿no? Donde ha cometido menos errores. Sí, eso te iba a decir. No ha sido bueno, pero no ha tenido tantos errores como en la primera parte, pero aún así no le ajusta para cortar distancias. Sí, digamos que el mejor cuarto fue el primero. Aquí perdía de pelota para el equipo de Villarrobledo. Pisaba la línea Samuel Barros. Posesión de pelota para Cornellá. En este tercer cuarto lo está ganando Villarrobledo por 20 puntos, con 8 victorias, 13 derrotas. Llegaría 9 triunfos este equipo de Manuel Jiménez Vilches. Se colocaría con 31 puntos el conjunto de Villarrobledo. Se la sacaron a Serrano con falta. Cornellá tiene 7 y 15 con 29 puntos. Global Jairis con 7 y 14 con 28 y con 27 está el Hospitalet con 6 y 15. Los tres últimos en la tabla. Recuerden que en la Le Plata los últimos lugares de cada conferencia son los que descienden de manera directa. También hay un playoff de descenso. Con los equipos que terminen en penúltimo y antepenúltimo lugar de la tabla. Sí, que bueno, en el peor de los casos terminar ahí, ¿no? Porque se pueden complicar las cosas aún más. Igual habrá que ver qué significado tiene un partido como este, ¿no? Donde no salen bien las cosas, si es un llamado de atención. Sí, te puedes recuperar en el siguiente partido. El tema es que no tienes margen de error. El margen de error es mínimo para Cornellá. Y va a enfrentar a los tres mejores equipos de la temporada. Y por si fuera poco, sale Gerard Rodríguez con molestias. Pide tiempo. Gerard Rodríguez, que ha sido, pues hoy, uno de los aportes más importantes, a pesar de que no anota desde el primer cuarto. A la cancha Sergi Guardia. Saca de lado David Cuellar. Lámina Ndiaye. Ndiaye. Se enreda Ndiaye, le sacan la pelota, la termina finalmente sacando Ndiaye por línea final. Posesión de balón para Cornellá. Sí, es que ofensivamente Ndiaye, Agbeko y Viene no aportan mucho, Jesús. Honestamente, no es mucho el aporte defensivo. Su trabajo es defensivo. Y especialmente hoy es la clave del triunfo. Quizás durante la temporada no fue suficiente frente a otros rivales y por eso están en esa posición en la tabla. Pero hoy sí han dominado y también con el respaldo de Portugués, por supuesto, y Frías han encontrado la ruta al triunfo. Serrano para Galvete. ¡Triple para Gerard Galvete! Este no estaba en el libreto. No, a ver, estoy tratando de repasar mis números porque quizás es el primer triple de la temporada, efectivamente. Es el primer triple de la temporada para Galvete, que solamente había anotado en dos ocasiones. Lo había intentado. Y ahora robo de pelota y la cesta para Kevin Mikkel, para Cornellá, que trata de sacudirse, ¿no?, de este mal momento en el juego de hoy. Primero con el triple de Galvete y después con el robo y la cesta de Kevin Mikkel. Bueno, 15 puntos la ventaja. Galvete, que ingresó al partido tratando de traer energía a la duela, lo consigue con un triple, luego Mikkel con la cesta fácil y se corta distancia ahora a 15 puntos, 3 minutos por jugar. Este puede ser el momento que cambie el rumbo del partido, Jesús. 3 minutos por jugar, logras recuperar 5 puntos más, te vas en 10 al último periodo, las posibilidades mejoran.
este puede ser el momento clave. Asistencia de Víctor Serrano, triple de Galvete. Su primero de la temporada, reitero. Creo que han sido los mejores pasajes de Cornellá en todo el partido. Sin duda, sin duda alguna. Un triple, robo de balón y cesta. Sin duda alguna. Ahora, hay que ver cómo va a canalizar este esfuerzo Cornellá. Las próximas posesiones son importantes. Ya sabemos que puede lograrlo Cornellá, acercarse en el marcador. No va a recuperar Jesús 15 puntos en 3 minutos. Pero si recupera 5, si recupera 6, ya estamos hablando de otro partido. Sí, lo importante en este tercer cuarto es terminar con la menor diferencia posible. Esta diferencia que estaba en 20, llevarla por lo menos a 10 puntos para pelearlo en el último periodo. Sí. Pero para eso tiene que seguir Cornellá defendiendo como lo vino haciendo en este último minuto del juego. Y un pase largo para que la consiga finalmente Cuellar. Famor viene con Portugués. Joaquín Portugués. Conduce, consume tiempo. Dejando ahora para David Cuellar. David Cuellar. Cuellar. Falta. Previa antes de la penetración de David Cuellar. Mantiene el control de la pelota del equipo de Villarrobledo. 2:44 es lo que resta del tercer cuarto. Lo gana Villarrobledo 46-31. Ventaja de 15. La falta fue sobre Pamor Diené. Falla el primero para Pamor Diené. El senegalés. En el equipo visitante, Pamor Diené. Ha sido el 19 de agosto del 98. Tiene 5 ya campañas en el baloncesto de España. Su primera con Villarrobledo. Falló el primero, pero metió el segundo. Serrano. Se pasa en el tiro. Y es lo que no puede hacer ahora Cornellá. Tratar de intentar recortar la distancia con los tiros de larga distancia. Sí, especialmente porque sus mejores lanzadores de tres no están en el partido. Sergio Guardia, atrás con Kevin Mikel. Mikel, Galvete. Iba por línea final, falta contra Gerard Galvete. La falta que le comete allí en defensa al Lamine Ndiaye. Es la tercera falta ya para Ndiaye en el partido. Una nueva oportunidad de la línea de tiros libres para Cornellá, a donde ahora sí que no puede fallar. Ha tenido una mala tarde. Desde la línea de libres, está de 6-11. Pero es el momento de no fallar. A partir de ahora hay que aprovechar cualquier tiro libre que pueda conseguir el equipo de Cornellá. Y lo aprovecha ahora Gerard Galvete con el segundo. Restan 2:12 de este cuarto, tercer cuarto. Cornellá lo pierde 47-32. Al ataque Joaquín Portugués. Marca guardia. Recibe la pelota ahora Sabatés. Cuellar. 6 para el disparo ahora. Pérdida de balón para el equipo Villarrobledo. Sola línea Villarrobledo y ahí saque de lado para Cornellá. Y empieza también Jesús a mejorar la actitud de Cornellá, ¿no? Se nota una mejor disposición, también ha bajado la energía de Villarrobledo. Veremos si logra sacarle provecho. Ha sido un partido también de mucha falta, Jesús. Ha sido un partido de muy poco ritmo. Con interrupciones frecuentes. Sí, porque los dos equipos no han jugado bien el baloncesto hoy. No. Pero ha aprovechado los errores, eso sí, el conjunto de Villarrobledo. Todas las oportunidades, todas las ventajas que le ha dado Cornellá. Las pérdidas que ha tenido Villarrobledo no las ha aprovechado Cornellá en el juego de hoy. Sin duda, sin duda. Y eso parte desde el inicio del encuentro, ¿no? Desde aquel primer cuarto lo mencionábamos. Había que sacarle provecho. Mete el primero Gerard Galvete. Falla el segundo.
la pelea Serrano, pero finalmente la gana Pamordiené. Fuerte la marca allí de Serrano. Bien portugués para quitarse de encima a Serrano. Quedó solo en la esquina Sabatés. Falta y van a ser tres tiros. Falta de Kevin Mikkel. Llegaba tarde a la marca sobre el jugador Gulen Sabatés y tendrá la posibilidad de cobrar tres tiros libres. Sí, es espectacular la forma en la que se eleva Mikkel, pero en el camino, aquí lo vemos nuevamente. Sí, lo toca al final. Al final hay un toquecito. Falló el primero Gulen Sabatés. ...47-33 está el partido. Lo está ganando el equipo de Villarrobledo a Cornellá. Luego de este compromiso, solo tres le quedan a la temporada regular de la Le Plata. Mete el tercero Sabatés. 49-33. 16 puntos la diferencia. Pérdida de pelota. Lo roba bien ahora Raúl Frías. No hay espacio para ese tipo de errores, Jesús. A esta altura del partido, a esta altura del cuarto, donde no se pueden cometer errores, lo sigue cometiendo Cornellá. Joaquín Portugués. Atrás Portugués para Frías. ¡Triple para Raúl Frías! Y un triple que duele, y duele mucho. Porque cuando parecía que Cornellá cortaba distancias, la ventaja vuelve a 19 puntos. Enorme lo de Frías esta tarde. Guardia en la media distancia falla. El rebote lo toma Beco. Cómo le han dominado hoy la pintura a Serrano, ¿eh? Pamordiené, Beco, Ndiaye. Ha sido esta marca por comité que ha tenido el equipo de Villarrobledo y cómo han neutralizado hoy especialmente a Víctor Serrano. Si Serrano no produce en Cornellá es muy difícil. Sí, ha sido una marca efectiva. Yo creo que en el análisis de Cornellá, del cuerpo técnico de Villarrobledo, el énfasis fue en Víctor Serrano. Tenían un plan y lo han ejecutado a la perfección. Recupera Serrano. Rápido para guardia. 27 segundos. 19 la diferencia. Otra pérdida de pelota. Mala entrega de guardia. La gana Frías. Bien ahora la presión por parte de Belemene. Sí, guardia no está para nada contento con lo que ha hecho, sobre todo en estas últimas dos posesiones, Jesús. Regalar la pelota de una forma realmente con mucha displicencia. Y quizás en un momento clave en el partido donde un hombre de su experiencia, un hombre con la importancia que tiene dentro de este equipo, no puede equivocarse de esa forma. Pero él será el primero en admitir sus errores, no hay duda. Y a pesar del esfuerzo, ¿no?, que tuvo Belemene para robar la pelota, terminó sacando el balón al costado y ahí lateral nuevamente para Villarrobledo. Últimos segundos del tercer cuarto. Falta. El primer cuarto lo ganó el equipo de Villarrobledo 16-2. El segundo 35-19. Gana este 52-33. Ya está, por lo menos hasta ahora, igualando los 12 puntos que fueron los mismos que hizo en el primer cuarto, pero de cualquier forma es una producción muy baja. Es su mejor marca en el partido, pero muy, muy por abajo de lo que se requiere en un partido de la Le Plata para conseguir la victoria. Claro, cuando te sacan tanta diferencia, ¿no?, especialmente en ese segundo cuarto, cuando solo anotaste 9 puntos, ¿no? Sí. Saca de fondo a Cornellá. Caía el lámina en Diallé. En la esquina Galvete falla. Toma rebote ofensivo y par de puntos ahora para Cédric Belemene. Termina el tercer cuarto con la ventaja para Villarrobledo. 54-35 con la última cesta conseguida por parte de el equipo de Cornellá. Bueno, ha sido un tercer cuarto difícil nuevamente, mejorando la producción ofensiva, siempre con problemas en defensa. En el cuarto periodo veremos qué muestra el equipo de Cornellá tratando de recuperar, buscando un milagro para llevarse el triunfo esta tarde frente a Villarrobledo. Hacemos la pausa, volvemos con el cierre del encuentro.
Regresamos al Parque Esportivo Llobregat para el cierre del encuentro entre Villarrobledo y Cornellá. Hasta ahora el marcador favorece ampliamente al cuadro visitante, 54-35. Llegamos hasta este punto luego de un partido de bastantes dificultades para el cuadro local. 12 puntos en el primer cuarto, 9 en el segundo, 14 en el tercero, quizás su mejor momento. Y ahora pues tratando de cerrar de buena forma el partido, por lo menos tratando de acortar distancias. La primera secuencia en ataque para el cuadro local, Cornellá, lo buscan a Serrano. En el poste bajo, la marca doble. Ahora para afuera nuevamente en la línea de tres. Ahí está Kevin Mico. Busca nuevamente el poste bajo, lo encuentra Serrano que falla bajo el aro. El rebote aparece para Galvete. La pelota nuevamente para Mico, que intenta de media distancia y conecta dos puntos más. Para Cornellá, que llega a 37 y Mico con 8 puntos en el partido. 9:30 por jugar en el Parque Esportiu Llobregat. Tratando de manejar también hasta cierto punto el tiempo, el cuadro local que tiene la ventaja y quizás los puntos suficientes para ganar, pero que tiene que evitar que exista una explosión ofensiva por parte del cuadro local. Falla desde la línea de tres Frías. Nuevamente al ataque, rápidamente se incorpora Belemene y anota. Canasta fácil, dos puntos más para Cedric Belemene. 39 para Cornellá. 15 puntos la ventaja. Ahí va la presión nuevamente de Mico, de cerca con Frías. La pelota ahora es para Portugués. La marca de Galvete y la falta al final de Galvete, dice el árbitro sobre Portugués. Portugués que tiene ya 9 puntos en el partido. Aquí la vamos a ver, esta secuencia en ataque. Aparece Belemene finalizando con su mano izquierda. Una gran jugada para Cedric Belemene, que a corta distancia mantiene la posesión de la pelota Villarrobledo. Veremos si puede continuar esta racha de puntos consecutivos el cuadro local para meterse de regreso. No renuncia al triunfo Cornellá en ningún momento. Villarrobledo, Pérez con la pelota, libre de marca, aparece Sabates y anota el triple. Son 3 puntos más para Villarrobledo, que llega a 57. 8:33 por jugar, mantiene la presión Cornellá. Ahí va Rodríguez, Rodríguez se mete a la zona pintada, la pelota que queda ahí para Serrano, aparece con la canasta fácil, el rebote y dos puntos más para el experimentado jugador, que empieza a aparecer como estamos acostumbrados. 9 puntos. Se organiza la ofensiva de Villarrobledo. Portugués con la pelota, lo marca Serrano. Ahora Galvete, abre por el sector derecho, de regreso para Portugués. Portugués ante la marca de Galvete, el remate apurado pero efectivo, 2 puntos más para Portugués, que llega a 11 en el partido. Y ojo, que es su primera cesta de 2 puntos en el encuentro. Increíble, porque sus 3 canastas anteriores habían sido todas desde la línea de 3. Así que una estadística interesante. Ahora está de 6-1. Rodríguez en remate de 2. La ventaja en 18 puntos. Hasta ahora, cuando vemos al fondo, también ahí lo estamos viendo. Es Víctor Serrano quien presenta algunas molestias. Una mala noticia para Cornellá. Ingresa Prince Urizu, que no puede recibir el pase y es un nuevo balón perdido. Ya son 14 en el partido para Cornellá. 7:48 por jugar. Nuevamente el ataque portugués, liderando el camino para el cuadro de Villarrobledo. Ahora la tiene el jugador con la camisa número 7, Agbeko. De regreso para Portugués. Ahí está Portugués, lo marca Urizu. Completamente solo Agbeko. Abre para la línea de 3, lanzamiento, ¡qué bueno! Un triple más para Villarrobledo, que llega ya a 9 triples en el partido. Y extiende la ventaja, 21 puntos, 7:26 por jugar, en control Villarrobledo. Aquí la vemos nuevamente, el movimiento perfecto, el espacio, el timing estaba ahí. Y son 3 puntos más para Villarrobledo. Hacemos la pausa, volvemos.
Estamos de regreso, es la recta final del encuentro, 8-0-9 por jugar. Víctor Serrano aparece con algunas molestias musculares, al parecer no va a poder finalizar el encuentro. De cualquier forma, la ventaja es categórica hasta el momento, 62-41 para el cuadro visitante. Ahí va Galvete con la falta y vale. Excelente el movimiento de Galvete, que tiene pocos minutos en el terreno de juego, pero que ha sido efectivo poco menos de 9 minutos. Ya tiene 7 puntos Galvete y se ubica, créalo o no, como el segundo mejor anotador, el tercer mejor anotador, atrás de Víctor Serrano y de Kevin Mikkel. Galvete podría alcanzarlo ahora mismo a Mikkel si conecta con este tiro libre, pero no, falla. Y es una nueva oportunidad. Ahora el ataque. Aparece Cuellar. Cuellar que parecía perder la pelota, pero alcanza a reconectar con Frías. Al ataque. Iba Cuellar, pero hay una nueva falta por parte de Cornellá. Algo que no ha podido alejarse de las faltas Cornellá en este partido. Es un cierre decepcionante quizás, sobre todo porque hoy han vuelto los aficionados al Parque Sportiu Llobregat para el equipo local. Pero la realidad es que Villarrobledo ha tenido una muy buena presentación, hablando de la estrategia para enfrentar a Cornellá, sabiendo cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus debilidades. Y a partir de eso ha ejecutado un plan en el que sus jugadores claves, Agbeko, Diene y Ndiaye, no han sido necesariamente de poder ofensivo, pero sí de una gran efectividad en la zona pintada defensivamente. Se reanuda el partido. Portugués con el balón. La pantalla que es efectiva. A la marca Galvete. De cerca con uno de los mejores jugadores de este equipo, que es Frías. De regreso para Portugués. Un nuevo triple, un nuevo intento. Falla esta vez. Y aparece en el rebote Prince Urizu. Aquí va Cornellá, tratando de encontrar el camino de regreso en este partido, buscando el milagro. Galvete nuevamente completamente solo, activo, doble marca. Y hay falta, dice el árbitro. Si hablamos de esfuerzo, si hablamos de determinación, de energía, eso es lo que trae Galvete a este partido. Así lo vamos a recordar, porque Galvete entró en un momento en el que el partido parecía perdido. Pero su actividad en la zona pintada, su deseo, ha sido notable. Va a ingresar al partido, a regresar en Ndiaye con la camisa número 24. Abandona Sabatés. 8 puntos para Sabatés. 2 triples. Mikkel con la pelota, la marca de cerca, el remate de media distancia, falla, el rebote lo busca Prince Urizu, veremos quién la tiene, salto entre dos, dice el árbitro. Muestra todo su poderío Prince Urizu, elevándose por todo lo alto, buscando la pelota, superándolo como pocas veces en el partido en de ayer, para conseguir lo que parecía un salto entre dos, pero al final va a ser la pelota para Villarrobledo. 62-43 el marcador, 6-19 por jugar en este cuarto periodo. Esta es la Le Plata. Ndiaye de regreso para Portugués, un armador tradicional, efectivo desde la línea de tres, pero también elegante en la asistencia. Este es Frías Gómez. De regreso para Portugués, que tiene espacio, la penetración y la cesta. Hermosa cesta de bandejita. Se eleva enfrente de Prince Urizu. Le dice con permiso. Y se apunta 2 puntos más. Notable lo de Portugués, que ya llega a 13 unidades. Hernández con la penetración afuera para Mikkel, del triple. Kevin Mikkel conecta desde 3. Encontrando efectividad, parece que un poco tarde, pero empieza a encontrar efectividad Cornellá, que ya llega a 11 puntos en lo que va del cuarto. Vea usted, falla cercano al aro, el rebote. Nuevamente para Villarrobledo, aparecía ahí Agbeko.
Portugués de regreso, intenta nuevamente de tres, falla. Esta vez Prince Urizu se queda con la pelota. Aquí va Kevin Mikkol, cuidado que tiene espacio, hay que atacar temprano. El lanzamiento de tres, falla. El rebote aparece Prince Urizu. Y falta y vale. A ver, Urizu por todo lo alto se queda con la pelota y finaliza. Mostrando todo su potencial, Prince Urizu primero en defensa, en ataque, se caía con lo justo, lanza la pelota, un Ave María y dos puntos más. Así que el esfuerzo está llegando tarde para Cornellá, pero está ahí. No da por perdido el encuentro el cuadro local con la responsabilidad que debe tener frente a sus aficionados. Urizu falla el tiro libre, le va a quedar el rebote. Nuevamente Urizu que va a atacar, va a buscar el aro. Dos puntos más para Prince Urizu. Seis puntos para Urizu. Una jugada de cuatro puntos indirectamente. Y la ventaja queda en 14. Aquí la vamos a ver nuevamente. Falla el tiro libre. No lo hace a propósito. Luego ataca y con la mano izquierda finaliza Urizu. Llenando de energía a su equipo. Enorme la jugada del nigeriano. Con eso hacemos la pausa, tenemos cierre, todavía hay emoción, todavía hay partido. Ya volvemos. Regreso de Cornellá al partido, tiene nombre y apellido, se trata de Prince Urizu, quien se ha mostrado agresivo defensivamente en los últimos minutos y por lo menos hasta ahora le regresa cierta esperanza de ganar este partido a Cornellá, que lo pierde por 14. 4:51 por jugar, veremos cuál es la respuesta de Villarrobledo. Cuellar con la pelota, lo marca de cerca a Mikkol sin cometer falta, ahora de regreso para Portugués, el orquestador. Portugués lo encuentra en Diaye, Urizu de cerca, comete la falta y la canasta. Para Diene, como pocas veces se libera bajo del aro, esta vez logra finalizar, también hay una falta. Y es una historia que ya hemos visto en el partido, cuando Cornellá vive su mejor momento, aparece un triple, aparece una falta. Aparece un momento que revalida el trabajo de todo el partido de Villarrobledo y le baja nuevamente las expectativas a Cornellá. A la línea de libres va Diene. Será su quinto tiro libre del partido. Ha conectado con tres de ellos. 67-50 el partido. 4:29 por jugar. Ataca Cornellá por medio de Rodríguez. Hay una confusión entre los oficiales. Y va a ser al final el balón para Cornellá. A sacarse prepara Kevin Mikkol. De cerca está Rodríguez. Para él la pelota de regreso a Mikkol. Ahora el poste bajo con Urizu. Lo marca Diene. Ahí Urizu, se mueve muy bien Urizu, intenta finalizar, pero el rebote termina favoreciéndolo a Ndiaye. Ndiaye, ataque de costa a costa, Ndiaye, y la falta de último momento de Urizu que no le permite la cesta. Por el contrario, lo manda directo a la línea de tiros libres para Ndiaye, que hoy cuenta con 5 puntos en poco menos de 15 minutos. Ahí lo vemos atacando el aro. Agresivo, encontró el espacio como Pedro por su casa. Entró a la zona pintada y termina consiguiendo esta falta. Conecta con el primero de sus dos tiros libres. Ndiaye por primera ocasión
a la línea de tiros libres en el partido. Lanza el segundo y conecta, aumentando la ventaja a 69-50. 19 puntos, 4-0-4 por jugar. Ahí está Rodríguez Juan. Ahora para Gerard Rodríguez, que falla de la línea de tres. Rodríguez nuevamente recupera el rebote. Otro rebote para Urizu. Intenta y falta nuevamente. En Diaye con la falta va a ser su cuarta del partido. Para destacar también el regreso de Gerard Rodríguez, quien había abandonado el partido en el tercer cuarto con algunas molestias musculares. El que sí no ha podido recuperarse ha sido Víctor Serrano. Hay también una falta técnica, esta vez sobre Agbeko. Lo han sancionado los oficiales y vendrá Kevin Mico a la línea de tiros libres para intentar anotar el punto 51 del partido para el cuadro local. Y en el caso de Mikkel, llegar a 12 puntos. Hasta ahora es el máximo anotador de Cornellá en el partido. Ahí va Mikkel. Falla en su intento de tiros libres. Sin embargo, la posesión será para Cornellá. O mejor dicho, otro par de tiros libres. Esta vez a cargo del nigeriano Prince Orizo. De 1-0 para Orizo esta tarde de la línea de tiros libres. Y bueno, falla también en su segundo intento. Ahí va Urizu. Nuevamente falla. Así que tres intentos todavía no logra conectar Prince Urizu. Portugués. El movimiento de pelota es efectivo. La rotación ha funcionado en todo momento para Villarrobledo. Ahí va Portugués. El lanzamiento de tres. Queda lejos. En el rebote la pelota queda en un 50-50 que termina favoreciendo a Cornellá porque se acaba el reloj de disparo para Villarrobledo, que se acerca cada vez más a un nuevo triunfo. Esta difícil temporada para ambos equipos en la Le Plata. De 19 puntos la ventaja con 3.20 por jugar. Ahí va Rodríguez Juan. Un intento desesperado de Rodríguez Juan. La presión constante de Agbeko. Y se pierde una nueva oportunidad para el cuadro local. Repasando los números de Villarrobledo, nos enteramos con que Fría Gómez tiene 19 puntos y lidera el camino, con que han conectado 9 triples en el encuentro, 16 puntos desde la línea de tiros libres, una tarde de muchas faltas para ambos equipos. En cuanto a los rebotes, 27, es una categoría que pierden frente a Cornellá, porque Cornellá cuenta con 32 rebotes. Un equipo como Cornellá es acostumbrado a ganar esta batalla de rebotes, pero otras dificultades en su juego, como los balones perdidos, son los que le han pasado factura a lo largo de la temporada. Ahí vemos en pantalla a Víctor Serrano, quien pues parece no haberse recuperado para volver al partido. Inició el partido utilizando una máscara, Víctor Serrano. Se sintió incómodo. Y pues a partir de ahí decidió quitársela, tampoco ayudó mucho para su juego. Hoy poco menos de 30 minutos para Víctor Serrano, y eso que pues abandonó el terreno de juego con algunas molestias musculares. Estamos teniendo un problema quizás con el reloj directamente en la duela, y por eso se ha detenido el desarrollo del partido. 3-14 por jugar. En una tarde en la que Cornellá pues quizás vive su mejor momento en este último periodo, anotando 15 puntos y limitando también a Villarrobledo a solamente 15. O sea que defensivamente también vive un buen momento, a pesar de que quedan 3-14 por jugar. Es una tarde en la que Juan Couto deberá intentar sacar notas positivas, sabiendo que no han salido bien las cosas y sabiendo que
le han logrado neutralizar su principal arma de ataque, que es Víctor Serrano y la zona pintada. Está claro que no todos los equipos van a tener la presencia en la zona pintada que hoy ha demostrado Villarrobledo, pero debe ser preocupante y debe ser una voz de alerta para el cuerpo técnico, para que en el futuro, cuando se enfrente en rival de esta categoría, tener una segunda, una opción B, un plan B, para lograr encontrar una salida. Hasta ahora ha sido una tarde complicadísima para Cornella. Mientras tanto, se están intentando resolver los problemas directamente en la mesa. Ahí vemos al oficial, vemos también algunos de los jugadores conversando ante un partido que está prácticamente definido con una ventaja de 19 puntos. Vamos también a contarles un poquito sobre los números de este equipo de Villarrobledo, porque hoy hay probabilidades de un doble-doble muy, pero muy remotas, debido a que el líder en rebotes para Villarrobledo tiene con 6, lo cual está lejano a un doble-doble. En cuanto a las asistencias, el líder en asistencias para Villarrobledo es Peris con 3. Por el contrario, en Cornellá, el caso de Prince Urizu, que desde la salida de Víctor Serrano se convirtió en una gran presencia en defensa y en ataque, pues ha alcanzado ya 10 rebotes en 6 puntos. Así que 4 puntos lo separan de un doble-doble. Mientras resolvemos los problemas en la duela, vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos con el final del partido.
Bueno, regresamos. Las disculpas correspondientes por el retraso. Se han solventado los problemas y vamos en los minutos finales de este partido. El marcador es 69-50 a favor de Villarrobledo sobre Cornellá. Cuellar con la pelota. Completamente libre de marca. García habilita en el poste bajo y la finalización de Agbeco. 5 puntos en el partido para Agbeco. En su cuarto intento de 2 puntos. Rodríguez Juan lo busca Prince Urizo abajo del aro. Canasta fácil para Prince Urizo. Que llega a 8 puntos el centro nigeriano. 2 puntos lo separan de un doble-doble. Cuidado. Villarrobledo, minutos finales, tratando de consolidar un triunfo importantísimo en la lucha por no descender de esta Le Plata en su temporada 2021. Falta de Rodríguez sobre Peris Crespo. Ahí está la falta. Ahora va a la línea de libres cuando va a abandonar Galvete. Entre aplausos, enorme el esfuerzo de Galvete, que abandona el partido después de darle mucha energía. No será el resultado seguramente que quiere Galvete cuando anota desde la libre Peris. En su primer intento tendrá uno más, pero el aporte de Galvete nadie lo puede negar. Ha sido un muy buen partido para Galvete. Aquí va Cornellá. Rodríguez Juan con la pelota. Ahora para el recién ingresado Martos. Martos de regreso para Mikkel. Va a intentarlo Mikkel. Desde lejos falla. El rebote se lo apuntamos a Portugués. Ahí va Portugués. Rodríguez Juan lo marca de cerca. Va a venir la doble marca. Aparece Rodríguez. Se libera de la pelota. Agbeco. Ahora para el sector izquierdo. El lanzamiento falla. El rebote va a quedar para Martos. Aquí va Cornellá, minutos finales del partido, 1.46 por jugar. Rodríguez Juan, Agbeco lo marca de cerca, tiene el espacio, intenta el lanzamiento, la pelota rebota, falla. Y esta vez el rebote le queda a Sabatés, su quinto rebote del partido. Una de las últimas oportunidades para el cuadro visitante, una gran actuación esta tarde en el Parque Esportivo de Llobregat. Peris, ahora Cuellar. Abre por el sector derecho, lanzamiento de 3, que se queda corto el rebote para Gerard Rodríguez. Ahí está también la falta. Queda sentido de su rodilla izquierda Gerard Rodríguez, el 10 de Cornellá. Aquí la vamos a ver nuevamente. Asegura el rebote y luego hay un choque de rodillas con Sabatés. Y el árbitro que sanciona la falta, que además va a significar tiros libres para Gerard Rodríguez, que hoy arrancó el partido muy bien con un par de triples en el primer cuarto. Y de ahí en más fue disminuyendo su presencia ofensiva. Primer intento de tiro libre es bueno. 53 puntos esta tarde para Cornellá, un número bastante bajo. También bajo de su último partido frente a Ozono Global Jairis, en el que también perdió, pero logró anotar 60 puntos. Hoy tiene 6 menos de aquella marca. El partido frente a Ozono Global Jairis lo ha terminado perdiendo 71-60. Aquí va Villarrobledo. Movimiento de pelota para Cuellar. Agbeco abre el espacio. Ahí va penetración y finaliza muy bien la jugada. Cuellar. 2 puntos más, son 74 ya para Villarrobledo. Prince Urizo. Muy buena la rotación, el movimiento sin balón de Rodríguez Juan. Pide la pantalla, le da el espacio ahora a Prince Urizo. Agbeco lo marca de cerca. Ahí va Prince Urizo, abre por el sector izquierdo. El lanzamiento de 3, que no es bueno. Y el rebote le va a quedar a Cuellar. Ahí va Cuellar con ventaja. 3-2 por el sector derecho completamente solo. Aparece Sabatés. Pero no logra finalizar la jugada y queda sentido Agbeco finalmente. Esto no es algo que quiere ver, por lo menos
en un partido que parece estar definido, con 26 segundos por jugar. El entrenador de Villarrobledo, aquí la vemos nuevamente, Sabatés, estaba completamente solo, tratando de consumir un poco el reloj, lejos de buscar el remate, pero su compañero termina sentido, va a salir del partido Agbeco, hoy con 5 puntos el centro. Segundo finales del partido. 74-54, 20 puntos de diferencia. Lo va a ganar Villarrobledo. Portugués. Rodríguez Juan lo marca. Un nuevo intento de tres para Villarrobledo. Falla en el rebote. No logra hacerse de la pelota Cuellar. Aquí viene la última oportunidad del partido para Cornellá. Martos para Prince Urizu. Urizu bajo del aro. La volcada. Dos puntos más para Prince Urizu. Que llega a 10 y consigue su doble doble Prince Urizu. Y ahí sí llegamos al final del partido. Es triunfo para Villarrobledo, 74-54 sobre Cornellá. No ha sido la tarde que todos esperaban para Cornellá, sí, para destacar el regreso de los aficionados al Parque Sportiu Llobregat. Tendremos una nueva oportunidad con ustedes el próximo fin de semana, el próximo 7 de abril, en el cierre de la temporada regular en casa. Nos vamos. El triunfo hoy contundente para Villarrobledo sobre Cornellá, 74-56. Ha sido un gusto trabajar para ustedes. Nos vamos. Que tengan una feliz tarde. Hasta la próxima.